¿Ha sido víctima de una injusticia? Y bienvenidos una vez más a su programa Agarrando el Toro por los Cuernos, Víctor. Bienvenido a tu programa. Muchas gracias por recibirme a mi programa y bienvenido a todos ustedes. Estamos en Agarrando el Toro por los Cuernos. Bien, esta semana nos visitan importantes personas, Víctor, ¿verdad? Sí. Mira, nos visita, por ejemplo, Silvia Ramos. Viene a presentar unos productos naturales muy interesantes que va a ayudar a todas las personas a mejorar su salud y su calidad y su energía, ¿verdad? Su calidad de vida. Así es. Luego tenemos a Walter Restrepo, que viene a hablarnos de la Casa Hispana, que es otra organización a la cual tú perteneces, ¿verdad, Víctor? Sí, la Casa Hispana es una organización, como dice la palabra, para hispana, para ayudar a los hispanos. Y es la casa de todos los hispanos, de todos, ¿verdad? Los hispanos. Así es. Así que vamos a estar entregando información sobre lo que es la Casa Hispana, lo que hace, cómo ubicarla, dónde está, la página web, toda esa información. También viene Hortensia Aguilar y viene a presentarnos un caso, que es un caso... Sí, a mí me lo trajo anoche, vino anoche aquí a conversar con nosotros y de verdad que me preocupó muchísimo. Todos sabemos que ni tú ni yo somos abogados ni consejeros legales, pero entendemos algunas cosas de la vida y me parece que aquí hay algo raro que debemos de comunicarlo. Bueno, ya lo diremos más adelante. Así es, correcto. Bueno, por supuesto, el segmento Buscando Estrellas, Víctor, que ha sido un éxito. Esos chistes y esa cosa que tienen ahí, eso alegra el programa. Es el segmento entretenido. Yo lo disfruto, yo personalmente. Sí, yo también. Y bueno, además estuvimos, Víctor, en la parada del 4 de julio y vamos a recordar lo que sucedió en la Quinta Avenida aquí en Naples. Y bueno, nada, pasaron cosas entretenidas, hubo baile, música, etcétera. Así que vamos a ver algunas imágenes interesantes de lo que pasó en la parada del 4 de julio aquí en Naples. Formidable, de verdad que sí. Así es. Bueno, le recordamos a todo el mundo nuestro número de teléfono, el 239-417-5998. Puede llamarnos, contactarnos, presentar su caso. Esta es su pantalla que puede llegar a muchas personas y su caso puede ayudar a muchas otras personas, Víctor. Como siempre, le recordamos nuestra página web, agarrandoeltoroporloscuernos.tv y, por supuesto, las redes sociales, Facebook, Twitter. Estamos en todos los lugares. Así es, en YouTube. Así que, bueno, Víctor, y esta semana, ¿tienes algún comentario adicional? ¿Quieres decirle algo a la gente? ¿Tienes algo pensado de lo que ha pasado con Multicultural Alliance o con alguna otra organización? Bueno, la Multicultural Alliance ha sido un éxito. Ahora tenemos el día 16 una reunión del Ejecutivo. Uh-huh. Ahí vamos a tomar los lineamientos porque tenemos que ir a la ciudad de Naples, tenemos que ir al School Board, tenemos que hacer sentir nuestra presencia hasta donde haya un rinconcito que sea gobernado públicamente por el Estado o por el condado. Allí vamos a estar nosotros, nuestra presencia va a estar ahí. Qué bien. Bueno, y con toda esta información que les vamos a presentar el día de hoy, pues no se vaya, que ya venimos, ya empieza nuestro programa, así que va a estar muy entretenido, no se vaya. ¿Es usted propietario de su propia casa? Ya sea que tenga agua de ciudad o de pozo, usted podría calificar para recibir un test del agua que está entrando a su hogar. Analizaremos el agua de toda su casa y le daremos los resultados en el momento. El test de agua es completamente gratis para las primeras 20 personas que nos llamen al número que aparece en pantalla. Usted, como dueño de casa, tiene derecho de saber cómo está el agua que está entrando a su casa. Llame ahora mismo. ¿Por qué buscar tanto cuando usted puede encontrar en una sola parada todos los productos frescos para su hogar? Naples Meat Fruit and Vegetables Market le ofrece pescado, carnes, frutas, variedad de productos latinos y americanos, helados y yogures cubanos. 11845 Collier Boulevard en la ciudad de Naples. Teléfono 352-3335. Clínica Los Ángeles, conocida en el área de Naples por su variedad de servicios médicos, donde usted cuenta con procedimientos ginecológicos, chequeos de inmigración y DOT, laboratorios, rayos X, electrocardiogramas y ultrasonidos en general. Recibimos pacientes con heridas, hacemos cirugías menores y para la comodidad de nuestros pacientes, tenemos servicio de farmacia. Hacemos procedimientos estéticos. También contamos con los servicios especialistas. En psiquiatría, la doctora Evel Iglesias y en podiatría, el cirujano Jacob Silverstone. Clínica Los Ángeles, llámenos hoy y haga su cita.
Ángeles. ¿Le gustaría agregar un nuevo integrante para su familia? ¿Necesita confiar en un buen amigo? En Bigs and Feathers le ofrecemos mascotas, alimentos, aves exóticas del Amazonas y mucho más. Una mascota puede entregarle alegría, compañía, entretenimiento y muchos otros beneficios. Venga a Bigs and Feathers, donde encontrará mascotas para grandes y pequeños. Visítenos en el 1262 North Airport Pulling Road o llámenos al teléfono 239-234-6092, 239-234-6092 y disfrute de la compañía de su nueva mascota. Gracias por continuar con nosotros. Hoy se encuentra en el estudio la señora Hortensia Aguilar. Señora Hortensia, bienvenida, gracias por venir a nuestro programa. Bien, la señora Hortensia viene a traer un caso interesantísimo, Víctor, ¿verdad? Sí, yo quiero antes de empezar recordarle a todos nuestros televidentes que tanto mi asistente Felipe Aguirre como Víctor Rodríguez no somos abogados, no somos consejeros legales, ni intentamos dar consejos legales, pero sí somos periodistas, somos gente pensante y siempre estamos dispuestos a ayudar a nuestra comunidad en todos los aspectos. Así es. A ver, señora Hortensia, usted viene por un caso muy interesante sobre un tema de una herencia. Esto es un caso que no es común porque nosotros, ¿verdad, Víctor? No recibimos casos de problemas de herencia muy seguido. Así que, por favor, ¿podría contarnos un poquito su historia? Sí, le voy a contar un poquito de la historia, porque es una historia larga, como ya le había dicho. De una herencia que yo trabajé con una señora. Primero fue mi esposo que trabajó 5 años. Después de esos 5 años, ella me dijo, Hortensia, yo necesito que tú te vengas aquí a mi casa a estar conmigo las 24 horas, porque ella ya no se sentía bien. Entonces pasó el tiempo y después me dijo, Hortensia, las casas te las voy a dejar a ti y $350,000. Cuando yo me muera, tú vas a hacer lo que tú quieras con ese dinero, agregarle un cuarto a la casa, porque la casa es muy, muy pequeña. Y el abogado no está haciendo lo que ella sí me dijo a mí. O sea, la señora le dio a usted las indicaciones de lo que le iba a dejar. Sí. Y en el momento que la señora fallece, ¿correcto? Sí. Se genera la herencia, el documento legal. Sí. Y en el documento legal se especifican ciertas condiciones, ¿verdad? Ajá, que seguramente usted no era la única persona de la herencia de esa señora, ¿correcto? Sí, correcto. Y resulta que el abogado toma el caso y entonces a usted no le respeta lo que le dijo la señora a usted, ¿correcto? Eso es más o menos lo que estamos entendiendo. Sí, sí. Y entonces, en este momento usted viene a nosotros a hablar con Víctor Valdés, la Fundación Valdés y todo, porque usted está exigiendo ¿qué cosa? Está exigiendo que se le hagan cumplir sus derechos. Que se haga justicia para el abogado. Que haga su última voluntad que ella quiso. O sea, usted alegadamente está diciendo que el abogado le ha cambiado las reglas del juego. Las reglas, claro, sí, está cambiando. Bueno, yo conversé con la señora y el esposo y este es el cuadro que yo veo. Ellos alegan que hubo un día en que hicieron un testamento. Y ese primer testamento la señora lo firmó, ¿no? El primero. Estaban presentes. Yo les pregunté a ella si ella le había pedido una copia y le pidieron copia a él y no se las dio. ¿Al abogado? Sí, la primera copia del primer testamento. No, él no me dio nada. No le dio nada. Pasan los días, según alegan ellos, y el señor vuelve de visita a la casa. Sí. Cuéntenos qué pasó en ese momento. Él regresa, o sea, él me hace una llamada a mí y me dice, Hortensia, yo necesito las llaves de la casa de la señora Patricia Rin, porque yo voy a ir a sacar las cosas que ella tiene ahí. Le dije, sí, está bien. Le digo, ok, aquí voy a estar yo. Y él fue y se llevó todos los papeles, la computadora. Yo no pensé que fuera una persona, o sea, que no fuera a hacer su trabajo bien. Dije, no, aquí está todo, llévese, aquí están los papeles de ella, todo. Él se llevó todo, porque todos los abogados con los que yo agarraba, porque yo agarraba abogados, me dicen, tú no tienes ninguna prueba, ningún papel. Y digo, no, porque todas, él se las llevó. Él se llevó todo. Quiere decir que la señora no le dieron ningún documento que le acredite de esa herencia. Hay un papel que yo estaba mirando, que me mostró ella, donde dice que ella traía de $350,000 como de usufructo para ir pagando taxes
y el luz, agua sí. Y la luz. Sí. Pero quiere decir que cuando ellos mueran, ellos no tienen nada ahí. La casa tampoco sería de ellos. Pero a mí lo que me preocupa de todo esto es que no le han dejado ver el testamento. Ellos han alegado, le han preguntado al abogado por ese testamento, por ese documento que firmó la señora delante de ellos. Y él les dice que no, que eso es privado, que no se lo pueden dar. En mi mente, yo no soy abogado, pero en mi mente no cabe de que si ella es la beneficiaria, el abogado no pueda decirle, señora, aquí está una copia, la señora dijo que usted tenía esto y esto y esto y esto, mire la firma de la señora. Entonces ella se aclararía su mente de si se lo dejó en herencia o se lo dejó en usufructo, o sea, para su uso mientras vivan. El abogado le ha negado, según ella, el darle ese documento. Ella ha recurrido a 3 abogados y los 3 abogados le han dicho que no, que ese abogado es muy poderoso, que tiene relaciones en la corte, creo que está hasta casado con alguien de la corte, muy influyente, y los abogados se han retirado, no quieren agarrar el caso. Exacto. Es así. Entonces nosotros, de verdad, definitivamente pensamos que lo importante es encontrar ese documento, y de eso vamos a seguir hablando en el próximo segmento. No se muevan, que esto está muy importante. Julie's Property Management le ofrece un servicio de administración de propiedades de la más alta calidad. Contamos con un servicio de vigilancia para su propiedad las 24 horas. Reparamos cualquier daño y mantenemos su propiedad limpia y funcionando. Además, servicio de jardinería total que incluye diseño, mantenimiento y replantado con plantas de la temporada. Disminuye su estrés y llámenos al 239-200-7681 y deje su propiedad en manos de profesionales. 5 Realtors trabaja mejor que uno. ¿Estás pensando comprar o vender una propiedad residencial o comercial en el suroeste de la Florida? Con Latinos Realtors, ahora es posible. Experiencia. Profesionalismo. Excelente servicio. Conocimiento del mercado. Disponibilidad inmediata. Ahorra tiempo y dinero encontrando las mejores propiedades para negociar el mejor precio. Pon tu futuro en manos de profesionales. ¡Realtors Latinos! Bien, y gracias por continuar con nosotros y con este caso, interesante caso con la señora Hortensia Aguilar. Señora Hortensia, Víctor, una pregunta aquí que a mí me da vuelta la mente. Cuando se lee un testamento o cuando se ejecuta un testamento de una persona que fallece, ¿no se junta el abogado y junta las partes y se lee el testamento y se entrega una copia a sí, cada una de las personas aclarando, involucradas? Nosotros no, tú no me estás consultando como abogado. No, nosotros estamos pensando eso, lo que sucede es, en un caso. Eso es lo normal. Yo he llamado a un par de abogados, le he preguntado, y me ha dicho, no, el testamento se hace una lectura del testamento. Una lectura del testamento. Delante de todas las personas involucradas, correcto, los herederos. Correcto. O sus representantes legales, en el caso de una persona muerta o que está por lejos. Supuesto. O una institución. Una institución, ajá, como en esta, que hay una institución envuelta. Ok. ¿Ven? Entonces, bueno, esto es lo que te toca, esto es lo que te toca. Y lo dicen ahí en público. Públicamente. Entre todas esas personas. Así lo hubiera hecho. Así. Eso no lo hicieron. ¿Eso no fue lo que sucedió? No. ¿Cómo le dijeron a usted, mire, esto fue lo que quedó la herencia? Fíjese, ella murió un 3 de abril. Al siguiente día, el 4 de abril, me habla él. Todavía no eran ni las 24 horas. Y me habla la asistente de él. Dice, Hortensia, el abogado te quiere mirar para decirte lo que te dejó la señora Reid. Ok, está bueno. Me fui para la oficina. Cuando llegué, ella me dijo, ¿verdad? Mira, nomás te quería decir lo que ella te dejó. Las 2 casas y $350,000. Pero esas casas, cuando tú mueras, ¿verdad?, se van a recoger. O sea que no son suyas. No, son mías. No. Espérese. Eso es como usufructo. Estoy pensando algo. La señora que muere le deja a usted 2 casas y un dinero. Y un dinero. Entonces usted, supuestamente, si uno recibe una casa, ¿verdad, Víctor? Yo estoy hablando alegadamente, pero estoy pensando aquí. Si yo recibo una casa de una herencia, es mía. Claro. Y me tiene que dar el título de la propiedad. Y si yo me muero, pues quedará para mis hijos, o no sé, a mi familia. Porque es mía. ¿A usted no le dijeron eso?
A usted le dijeron, usted lo usa hasta que, y cuando usted se muere, ya la casa no es su. ¿Y de quién es? La iba a recoger él. ¿Quién? ¿El abogado? El abogado. O sea, la casa va a ser del abogado. Del abogado. Pero si el abogado no está en el testamento, ¿correcto? Pero es el trustee el que va a administrar todos esos bienes. Ok. Lo que pasa es que estoy un poco confundido porque me parece muy, raro. ¿Por qué el abogado se va a quedar con la casa? No entiendo esa parte. No lo sabemos. Lo que necesitamos, yo creo que lo que necesita la familia de Aguilar es tener una copia de del uno testamento. O dos testamentos, porque al parecer, según el abogado, hubo un cambio de la señora a la hora de morir. Bueno, pues debe de haber dos testamentos. El primero y el segundo, si es que el primero y la modificación del segundo. La modificación del segundo. Pero es que él se niega a dárselo a ella. Ah, caramba. Ese es el problema. Sí. Y nosotros no somos abogados, no sabemos decirle exactamente el procedimiento para llegar a la corte, pero sí le vamos a decir que hay un buró en Tallahassee que atiende el asunto de las malas prácticas de los abogados, las acusaciones que se hacen. La señora tiene una alegación aquí. La señora no le podemos decir cuál es el procedimiento, pero si nosotros sabemos cuál es la dirección de Tallahassee, donde ellos tienen que hacer esa carta, ellos lo van a hacer por su cuenta. Es una cuestión de que tienen que buscarse la nieta o la sobrina o la amiga que hable buen inglés y le haga una a mano, porque se puede hacer a mano. Yo he hecho acusaciones a Tallahassee a mano. Okay. Y entonces se la hacen a mano en inglés, un buen inglés. Ellos hacen esas alegaciones y se la mandan a Tallahassee. Yo tengo plena confianza en el Bar Association de los abogados en Tallahassee. Plena confianza porque tengo experiencia de cosas que han pasado. Señora Hortensia, ¿cuál era su relación con la señora? Mi relación con la señora, pues como le digo, yo me moví con ella porque ella ya estaba bien malita. Yo estuve siempre con ella, yo la llevo, pues yo la llevaba al baño porque al último ya no voy a ni moverse. O sea, usted la ayudó como parte de su familia. Amiga, y al fin, porque ella estaba sola, ¿correcto? Solita, o sea, ustedes prácticamente la ayudaron a ella, estuvieron con ella durante los últimos años de su vida. Me imagino que se generó, como dice Víctor, una confianza, una amistad, un lazo de, sí, una unión. Hasta el último día, o sea, de su muerte de ella, nosotros estuvimos ahí con ella. Sus últimos segundos de vida de ella. Y la verdad es que es doloroso, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Haber estado con una persona, sí, haber hablado tantas cosas, porque me imagino yo que durante esos días que estaban juntas, pues le contaba todas las historias, todo, ¿verdad? Todo. Esa parte personal, esa parte tan de los últimos días de la persona. ¿Sí? Claro. Y entonces ahora se ve envuelta usted en un caso jurídico, judicial, de abogados y cosas que para usted no están conectadas con usted, porque usted tiene ese sentimiento de la relación con la señora que la ha hecho, pues, pensar en ella. O sea, es un sentimiento afectuoso, de cariño, claro, un recuerdo bonito que usted tenía, y yo creo que ella no se esperaba todo esto. No. Yo creo que ella lo que quería era más bien que todo, ayudarla a usted. Claro. Y siendo que en este momento no. Imagínese. O sea, lo que le ha causado todo esto ha sido, sí, tal vez un doble sufrimiento, porque además de que perdió a la señora, pues entonces ahora también tiene todo este problema que... Mm. ¿Qué es lo que espera usted? Pues yo espero primeramente que se haga justicia con el abogado, que no lo vuelva a hacer con otras personas como lo que hizo con nosotros. Sí, porque ha sido un doble dolor para gente que no lo necesita, Víctor. De verdad que me apena la situación de ustedes. Yo quisiera ser abogado para ahora mismo ir corriendo ahí a la corte. Pero de todas maneras, como conozco la dirección, el teléfono y conozco la honestidad y la honradez del Bar Association en Tallahassee, yo le voy a dar la dirección. Es lo único que puedo hacer. No le puedo dar un consejo legal, pero bueno, le puedo dar un consejo de amigo. Escríbale al Bar Association que ellos sí van a encontrar el medio de que se haga justicia con ustedes. Porque, no sé, pero ustedes tienen que ir alto, ir hasta arriba. Tienen que salirse de aquí, tienen que irse arriba a Tallahassee. Yo le voy a dar la dirección para que usted... Gracias. Bueno, señora Hortensia, ha sido un gusto tenerla acá. Muchas gracias. Esperamos, pues, que este caso se resuelva de la mejor manera, que todo el mundo salga
finalmente por la puerta ancha, salga bien y bueno, le deseamos la mejor de las suertes para usted, para su familia. Uh-huh. Y usted no se vaya, que seguimos con más. Sí, hay más. ¿Por qué gastar más? Ahora usted puede encontrar zapatos de moda con precios más bajos y alta calidad. Venga y compruébelo usted mismo. Wonder Shoes, en 4987 Golden Gate Parkway, en la Plaza Kmart de la ciudad de Naples. Solo en Wonder Shoes usted puede encontrar las 3B. ¡Bueno, bonito y barato! ¿Le gustaría agregar un nuevo integrante para su familia? ¿Necesita confiar en un buen amigo? En Bigs and Feathers le ofrecemos mascotas, alimentos, aves exóticas del Amazonas y mucho más. Una mascota puede entregarle alegría, compañía, entretenimiento y muchos otros beneficios. Venga a Bigs and Feathers, donde encontrará mascotas para grandes y pequeños. Visítenos en el 1262 North Airport Pulling Road o llámenos al teléfono 239-234-6092, 239-234-6092 y disfrute de la compañía de su nueva mascota. Bien, y gracias por continuar con nosotros. Hoy nos visita la señora Silvia Ramos. Ella es representante de la empresa Cromasol. Bienvenida, Silvia, a su programa. Gusto. Silvia, bienvenida. Gracias. Así es. Silvia, cuénteme una cosa. Esos productos que me llaman tanto la atención, ¿cómo es que usted los distribuye acá? ¿O cómo es que se distribuyen esos productos? ¿Qué significan esos productos? Bueno, esos son productos básicos que se toman como una bebida en agua. Okay. Eso es lo que me gustó de esta compañía, porque realmente tenemos el complejo B, tenemos la multivitamina y tenemos lo que es la sábila con la exasantina, que es muy bueno para el sistema digestivo, para todas las personas que sufren de problemas uh-huh. graves de estreñimiento. Y también tenemos para hacer los batidos, la proteína, que hoy en día toda la gente joven está frecuentando los gimnasios uh-huh. y prepararse un batido de proteína que contiene mucha fibra a la misma vez. O sea, son productos maravillosos. ¿Y cómo la gente puede comprarlos o adquirirlos? ¿De dónde los saca? La forma de inscribirse es directamente con la compañía. Cuando usted puede llamar a la compañía, le da mi número de ID, que es el 89599, y usted puede adquirir el a precio súper económico y puede probar, porque los productos realmente son para tomarlos en agua. O sea, ¿se compran directamente desde internet? No, usted tiene que por ahora llamar a la compañía o comunicarse conmigo. Al teléfono que estaba aquí en pantalla, al teléfono que aparece aquí en pantalla, y entonces ellos llaman por teléfono y le toman el pedido y entonces la compañía se los manda por correo, ¿correcto? Exactamente. Con el número de usted. Ahora, si otra persona quisiera también vender estos productos. Bueno, estamos buscando realmente representantes de esta compañía aquí en Florida y en todo Estados Unidos, ya que esta compañía apenas acaba de abrirse hace un año. Tiene la sede central en California. Y realmente, pues, las personas que se ingresan a esta compañía pueden primero probar el producto y después ser representantes, porque estamos necesitando realmente, o sea, ayudar a las personas, uh-huh. que muchas personas están sufriendo con problemas graves de salud. O sea, que además de ayudar a las personas, también es una oportunidad de negocio para otras amas de casa, por ejemplo, que no tienen tiempo de ir a trabajar a una empresa y que se quedan cuidando a los niños, pueden hacer este negocio y tener un ingreso adicional, ¿correcto? Es correcto. Ahora, cuéntame un poquito más sobre ese producto, sobre todo ese que se llama Júpiter, que me llama la atención el nombre de Júpiter. El Júpiter es un líquido, como ustedes pueden ver, de color anaranjado. Mm. Contiene la exasantina como ingrediente principal y contiene la aloe de vera o sábila. Okay. Estos ingredientes actúan de una manera eficaz en el sistema digestivo porque ayuda a regular, a limpiar, uh-huh. a desinflamar las paredes del colon, del intestino delgado y de la bolsa, que es el estómago. Entiendo. ¿Y los otros dos? Y bueno, una vez que se limpia el sistema digestivo, regula el gastrointestinal, uh-huh. entonces tomamos lo que es la multivitamina en polvo. Toda esta multivitamina contiene minerales, contiene hierbas, así como usted lo ve, minerales y hierbas. O sea, que son productos naturales 100%. Naturales, porque contiene los ingredientes principales, contiene el noni, la chisandra como hierba, la maca, el resveratrol, que ayuda a rejuvenecer la piel, contiene también el stevia. Esto lo pueden tomar las personas diabéticas, no hay ningún problema, no hay efectos secundarios, son naturales realmente. Y el primer producto, que se llama
Hipernova. Hipernova. El Hipernova, como el nombre lo dice, es una bebida energetizante natural que también se pone en la botella de agua para las personas que trabajan hoy en día en el sol, se deshidratan, es, de una manera están recibiendo todos los minerales que a través del sudor se le va yendo. Es un rehidratante. Exacto. Aparte de eso, contiene para el sistema nervioso, es antiestrés, ayuda a crecer el cabello, porque muchas personas, por la falta de vitamina B6, están perdiendo mucho el pelo muy jóvenes. Entonces, necesitamos ayudar a todas esas personas. Bueno, muy bien. Productos naturales, además una buena oportunidad de negocios para usted. Así que llámenos al teléfono que está en pantalla. Y muchas gracias, señora Silvia, por venir a nuestro programa, por estar con nosotros, a mostrarnos esos productos naturales y a ayudarnos a ayudar a muchas personas que nos están viendo. Por supuesto. Y más adelante estaremos presentando a personas con testimonios vivos de que ya estos productos les ha cambiado la salud. Y eso es lo que estamos buscando. Gente que realmente tenga ganas de trabajar, gente que ayudar a los demás. Bienvenidos a la compañía. Y no dejen de llamarme al número que ustedes están viendo, al 239-595-5265. Y con ese entusiasmo, así, con ese poder que tiene ella en su organismo, nos vamos que llegamos al final de este segmento. Así es, ya regresamos. Julie's Property Management le ofrece un servicio de administración de propiedades de la más alta calidad. Contamos con un servicio de vigilancia para su propiedad las 24 horas. Reparamos cualquier daño y mantenemos su propiedad limpia y funcionando. Además, servicio de jardinería total que incluye diseño, mantenimiento y replantado con plantas de la temporada. Disminuya su estrés y llámenos al 239-200-7681 y deje su propiedad en manos de profesionales. Hola, soy Pablo Hurtado y somos tus abogados de inmigración. ¿Tiene usted un ser querido o un conocido que está bajo un ICE hold o detención de inmigración por manejar sin licencia, DUI o cualquier otro delito menor? Las decisiones que tomes hoy pueden afectar tu futuro y el de tu familia. Llámame. Posiblemente podemos parar tu deportación, conseguir tu permiso de trabajo, licencia de conducir y hasta lograr tu residencia. Recuerde que juntos podemos buscar soluciones. Producciones Amigo Record se pone a la disposición de todos los grupos musicales en su estudio de grabación para cualquier tipo de música. 239-200-3655 y saca el artista que llevas por dentro. Recuerde, si usted canta o compone aquí, sí puede ser su sueño realidad. Producciones Amigo Record. Bienvenidos a un segmento más de Buscando Estrellas. Yo soy Karen Sánchez. Y hoy, mi gente, me encuentro aquí en los estudios de producciones Amigos Records. Recuerde, si usted canta o compone, aquí sí usted podrá hacer su sueño realidad. Solamente tiene que visitar nuestra página en Facebook Buscando Estrellas TV o llama al teléfono que aparece en pantalla. Y sin más, vamos a seguir recordando los buenos momentos de Buscando Estrellas. ¡No se muevan! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel Castro y quiero agradecer a Amigos Record por darme la oportunidad de estar aquí en Buscando Estrellas. Cuando quise reclamarle porque solo me dejó, sentí que me ahogaba el sufrimiento, el recuerdo de mi viejo me partía el corazón. Lloré y le dije tantas cosas, unas feas y otras hermosas, pero sé que él me entendió.
sentir su mano sobre mi espalda, junto conmigo lloraba y después él se alejó. Lloré sobre la tumba de mi padre. No, señor, no soy cobarde, pero ya no me aguanté. Señor, me perdonas que te pida, que si acaso hay otra vida, vuelva a ser mi padre. Tantas cosas, unas feas y otras hermosas, pero sé que él me entendió. Sentí su mano sobre mi espalda, junto conmigo lloraba y después él se alejó. Señor, no soy cobarde, pero ya no me aguanté. Señor, me perdonas que te pida, que si acaso hay otra vida, vuelva a ser mi padre. Llegado al final de este segmento, pero antes no me quiero ir sin darle las gracias a todos los televidentes de Agarrando el Toro por los Cuernos por siempre dejarnos entrar en sus hogares. Nos vemos la próxima semana. Derechos reservados. Será castigada con la pena máxima. Buscando estrellas, buscando estrellas que brillen aquí. Este segmento de Buscando Estrellas fue traído a ustedes por gentileza de Producciones Amigos Records. Con la mejor calidad, con la más alta tecnología, Producciones Amigos Records. Un estudio con poder. Buscar tanto cuando usted puede encontrar en una sola parada todos los productos frescos para su hogar. Naples Meat Fruit and Vegetables Market le ofrece pescado, carnes, frutas, variedad de productos latinos y americanos, helados y yogures cubanos. 11845 Collier Boulevard en la ciudad de Naples. Teléfono 352-3335. ¿Por qué gastar más? Ahora usted puede encontrar zapatos de moda con precios más bajos y alta calidad. Venga y compruébelo usted mismo. Wonder Shoes en 4987 Golden Gate Parkway en la Plaza Kmart de la ciudad de Naples. Solo en Wonder Shoes usted puede encontrar las 3B. Bueno, bonito y barato. Cuando de piedra natural y cuarzo se trate,
Ven a International Marble. Ya sean fabricados o restaurados, nuestros diseños y trabajos son profesionalmente elaborados al gusto del cliente. Nuestra experiencia de más de 13 años es nuestra mejor garantía. Nuestros precios competitivos no afectan la elegancia y la calidad de nuestro trabajo. Escoge entre nuestra amplia variedad de materiales. Visítanos en el 16175 de la Old 41 en Fort Myers o llámanos al teléfono 239-466-9066. Delphi's Salón, ubicados en el 4865 Golden Gate Parkway, en el Winn-Dixie Plaza, orgullosamente dominicanos. Delphi's Salón, ahora bajo nueva administración, con un personal altamente calificado, que le hará sentir verse diferente. Delphi's Salón, en un ambiente acogedor y profesional, ellos le ofrecen los servicios que usted necesita. Delphi's Salón, donde usted se siente y se ve diferente. ¿Es usted propietario de su propia casa? Ya sea que tenga agua de ciudad o de pozo, usted podría calificar para recibir un test del agua que está entrando a su hogar. Analizaremos el agua de toda su casa y le daremos los resultados en el momento. El test de agua es completamente gratis para las primeras 20 personas que nos llamen al número que aparece en pantalla. Usted, como dueño de casa, tiene derecho de saber cómo está el agua que está entrando a su casa. Llame ahora mismo. Bien, y gracias por continuar con nosotros. Nos visita en este segmento el señor Walter Restrepo. Walter, bienvenido. Muchas gracias. Así es. Walter, ¿cómo estás? Bienvenido. Mucho gusto en estar de nuevo por acá con ustedes. Es. Bueno, Walter es miembro del directorio de la Casa Hispana, además también es vocero. Y además, tú también, Víctor, ¿verdad? Trabajas en la Casa Hispana. Sí, soy también directivo de la Casa Hispana. Así como en tantas otras organizaciones, Víctor. Después, bueno, no vamos a hablar de toda la... Siempre para servir. Siempre para servir a la comunidad. Muy bien. Walter, cuéntame una cosa. ¿Qué es la Casa Hispana? Bien, Casa Hispana es una entidad sin ánimo de lucro registrada debidamente en el estado de la Florida, uh-huh. Estados Unidos. Está dedicada básicamente al servicio de los hispanos, de la comunidad hispana, ¿sí? A través de diversas actividades que en este instante se están programando para llegar a cumplir todos estos objetivos. ¿Y hace cuántos años está la Casa Hispana funcionando, Víctor y Walter? Bueno, seis o siete años. Así es, o sea que ya tienen rato, ya tienen bastante gente que ya está con ustedes, ya el grupo está creciendo, ¿correcto? Correcto. Ahora, ¿quiénes pueden participar? Bueno, exactamente, todo mundo, todos los hispanos están invitados a participar. Okay. ¿Por qué razón? Porque todos van a dar un aporte, todas las comunidades, todos sus núcleos de comunidades de los uh-huh. distintos países están enfocados a dar un aporte en los diversos campos, cultural, social, económico. Ok, ahora, si yo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, yo soy pintor, y a mí me gusta pintar, y yo tengo aquí, no sé, una tiendita, yo vendo cuadros, yo voy a la Casa Hispana, y ¿cómo ayudo? ¿Cómo hago con la Casa Hispana? ¿Cómo colaboro? Bueno, el primer paso que tú debes de hacer exactamente es visitarnos, uh-huh. directamente en nuestra página web, okay. registrarte, okay. y inmediatamente se toma toda tu información y se te va a contactar directamente de qué manera puede servir a Casa Hispana, a tu conglomerado de tu país y cómo puedes también a la vez recibir diversos servicios. O sea que yo como una persona activa dentro de la Casa Hispana, yo puedo recibir servicio y puedo... dar servicio, ¿correcto? Correcto. Ahora, yo por ejemplo en mi comunidad, en mi grupo, en mis amigos o lo que sea, yo los quiero ayudar para algo. La Casa Hispana me apoya, me ayuda, hay otra gente que sirve, lo hacemos entre todos, más o menos así por funciona. Por supuesto, es todos nos colaboramos y ayudamos a todas las necesidades que sabemos propias que tiene la comunidad hispana. Ok, ¿y dónde se pueden contactar? Ya dijiste la página web, ¿verdad? Pero... perfecto, ahora yo aprovecho esta oportunidad exactamente para invitar a todos. A todos los hispanos de los diversos países, desde Argentina hasta Centroamérica, para que de todos modos nos visiten y se interesen. Y del Caribe. Por supuesto. Ah. Tenemos registrado en este momento 24 países. Okay. Exactamente, que son potencialmente abiertos. Okay. Para que todos sus habitantes, toda su gente nativa de esos países, se inscriba. Ok. Entonces, bueno. Pueden inscribirse directamente visitando nuestra página www.casahispana.org.
Okay. O directamente llamándonos al teléfono 239-263-2262. 239-263-2262. Ahora cuéntame una cosa, la gente que está en el país de Latinoamérica, ¿también se puede registrar? Por supuesto. O sea, que puede, y ellos también van a colaborar con lo que está pasando allá, con lo que está pasando acá, etcétera, ¿no? Exactamente. Nuestro portal, en este instante, puede visitarse y pueden enterarse exactamente. Está totalmente abierto para todos los países. Qué bien. Bueno, muy interesante. Víctor, ¿algo que comentar? Quiero comentar, sí. Siempre recuérdense, donde ustedes me vean, que yo esté cooperando, sepan que ahí no vamos a ganar dinero, que ahí vamos a aportar. Si tenemos el dinero, lo aportamos. Si no aportamos tiempo, inteligencia, deseo, ganas de luchar por nuestra comunidad. Y eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que estamos haciendo, exactamente. Sí. Así es, señor Valdés. Un grupo de hombres y mujeres de distintas nacionalidades con la intención de cooperar y ayudar a nuestra comunidad. Y desgraciadamente el tiempo se nos está acabando porque en televisión el tiempo es un asesino. Así es. Y mi productor me hace así y tengo que terminar. Exactamente. Muy honrado por esta oportunidad. Sí. Muy amable. Gracias, Walter, por visitarnos. Muchas gracias. Por dar ese mensaje. Y bueno, ya saben, todo el mundo, venga a Casa Hispana, inscríbase, regístrese y ayude a la gente de su comunidad. Ya volvemos. Ahora, ya usted puede tener su página web. Ícaro Design llega al suroeste de la Florida entregando páginas web económicas al alcance de todos para todo tipo de negocio. Da a conocer de la forma más fácil, rápida y económica su negocio a través de la red más grande del mundo. Sitios informativos, corporativos, para artistas, empresas, comercios, realtors, oficinas de brokers, diseños de logo, volantes, manejo de redes sociales y mucho más. No espere más. Llámenos hoy y hable con un especialista en español. 239-603-4599. Hola, soy Pablo Hurtado y somos tus abogados de inmigración. ¿Tiene usted un ser querido o un conocido que está bajo un ICE hold o detención de inmigración por manejar sin licencia, DUI o cualquier otro delito menor? Las decisiones que tomes hoy pueden afectar tu futuro y el de tu familia. Llámame. Posiblemente podemos parar tu deportación, conseguir tu permiso de trabajo, licencia de conducir y hasta lograr tu residencia. Recuerde que juntos podemos buscar soluciones. Producciones Amigo Record se pone a la disposición de todos los grupos musicales en su estudio de grabación para cualquier tipo de música. 239-200-3655 y saca el artista que llevas por dentro. Recuerde, si usted canta o compone aquí, sí puede ser su sueño realidad. Producciones Amigo Record. Delphi's Salón, ubicados en el 4865 Golden Gate Parkway, en el Winn-Dixie Plaza, orgullosamente dominicanos. Delphi's Salón, ahora bajo nueva administración, con un personal altamente calificado, que le hará sentir verse diferente. Delphi's Salón, en un ambiente acogedor y profesional, ellos le ofrecen los servicios que usted necesita. Delphi's Salón, donde usted se siente y se ve diferente. ¿Por qué buscar tanto cuando usted puede encontrar en una sola parada todos los productos frescos para su hogar? Naples Meat Fruit and Vegetables Market le ofrece pescado, carnes, frutas, variedad de productos latinos y americanos, helados y yogures cubanos. 11845 Collier Boulevard en la ciudad de Naples. Teléfono 352-3335. Bueno, estamos aquí en el parade de Fifth Avenue del 4 de julio y ya estamos esperando que lleguen las carrozas para ver este espectáculo que es una vez al año y es muy bonito, así que no se lo pierdan. Gracias.
estamos en pleno parade, está sucediendo todo detrás de nosotros. Muy bueno, la temperatura está muy buena, es un día espectacular. Así que bueno, sigamos viendo. Gracias. Producciones Amigo Record se pone a la disposición de todos los grupos musicales en su estudio de grabación para cualquier tipo de música. 239-200-3655 y saca el artista que llevas por dentro. Recuerde, si usted canta o compone aquí, sí puede ser su sueño realidad. Producciones Amigo Record. ¿Cansado de pagar seguros que no cumplen lo que ofrecen? Ahora sí puedes tener una agencia de seguros en la que puedes confiar. All Casualty Insurance of Naples, con más de 10 años de experiencia en Naples, en un ambiente familiar, te ayudarán a buscar la póliza que se adapta a tus necesidades. No pagues más por cosas que no necesitas. All Casualty Insurance of Naples, 239-348-7779. 348-7779. Cinco Realtors, trabajan mejor que uno. ¿Estás pensando comprar o vender una propiedad residencial o comercial en el suroeste de la Florida? Con Latinos Realtors, ahora es posible. Experiencia. Profesionalismo. Excelente servicio. Conocimiento del mercado. Disponibilidad inmediata. Ahorra tiempo y dinero encontrando las mejores propiedades para negociar el mejor precio. Pon tu futuro en manos de profesionales. ¡Realtors Latinos! Clínica Los Ángeles, conocida en el área de Naples por su variedad de servicios médicos, donde usted cuenta con procedimientos ginecológicos, chequeos de inmigración y DOT, laboratorios, rayos X, electrocardiogramas y ultrasonidos en general. Recibimos pacientes con heridas, hacemos cirugías menores y para la comodidad de nuestros pacientes, tenemos servicio de farmacia. Hacemos procedimientos estéticos. También contamos con los servicios de especialistas. En psiquiatría, la doctora Evel Iglesias y en podiatría, el cirujano Jacob Silverstone. Clínica Los Ángeles, llámenos hoy y haga su cita. Hola, soy Pablo Hurtado y somos tus abogados de inmigración. ¿Tiene usted un ser querido o un conocido que está bajo un ICE hold o detención de inmigración por manejar sin licencia, DUI o cualquier otro delito menor? Las decisiones que tomes hoy pueden afectar tu futuro y el de tu familia. Llámame, posiblemente podemos parar tu deportación, conseguir tu permiso de trabajo, licencia de conducir y hasta lograr tu residencia. Recuerde que juntos podemos buscar soluciones. Alaba a Dios con música. Producciones Amigos Records. Un estudio con poder. Bien, y gracias por continuar con nosotros. Y bueno, Víctor, mira, el caso de Hortensia ha sido un caso verdaderamente, a mí por lo menos me ha parecido bien interesante y triste a la vez.
Yo creo que nosotros los latinos deberíamos estar más pendientes, Víctor, de sacarle copia a los documentos, de tener registro de todo, de que cada vez que sucede algo no ser tan confiados tal vez. ¿Qué crees tú? Sí, eso nos pasa mucho, definitivamente, y lo veo casi a diario. Entonces ahí se aprovechan algunos elementos, algunas personas. ¿Será por el idioma, Víctor, que como tal vez hay muchas personas que no hablan el inglés, una recomendación sería que antes de hacer cualquier cosa vayan con un traductor, con una persona que sepa, o que ellos mismos pidan documentos? No, perdón. Yo también he visto muchos casos de hispanos perjudicando y robándole y estafando a hispanos. Su propio idioma. O sea, ¿qué es lo que sugieres entonces? Que eso es una práctica generalmente de que se aprovecha de que la persona sea una persona que no tenga preparación en ciertos temas como el tema legal, el tema de... Tenemos que estar preparados y cualquier cosa que compramos, que vendemos, un ticket, demos un comprobante, demos un recibo. Ah, este es un documento notarizado, por favor me da una copia. Ahora mismo aquí me da una copia. ¿Por qué? Claro. Porque se encuentra que ahora... ella no puede probar lo que está diciendo. Y básicamente, Víctor, si ella no lo puede probar porque no tiene documento, pues mira, queda la orden del abogado, queda la orden de la situación, queda la orden de lo que digan los demás. Y todo lo que ella vivió, todo lo que ella habló con la señora que ella cuidaba, etcétera, mira, quedaría en el aire porque ahora no depende de ella. Pero yo me imagino, y ya lo repetimos adelante, no somos abogados, pero yo me imagino que hay un documento para que ese abogado haya dado un papel de su oficina diciendo que esto es lo que determinó la señora. Ese no es el papel original. Tiene que haber un papel original, que ese es el que tienen que darle a esta señora. Correcto. Esta señora debe ir a el Bar Association y decir, este abogado... Claro, esto sucedió y estamos pidiendo que por favor nos entregue el documento original para ver cómo seguimos, avanzamos. Y más que ella tiene, según alega, una testigo que le ha dicho que está dispuesta a testificar, que fue la que hizo el documento y notarizó el documento. Así que bueno, ojalá todo se resuelva de la mejor manera, ojalá logre encontrar el camino para que le entregue esa información que necesite, Víctor, por supuesto con la ayuda de la Fundación Valdés, Víctor Valdés, y agarrando el toro por los cuernos. Y la asociación de abogados que... Por supuesto. Creo que puede hacer y algo. Y que hagan que se cumpla la ley, porque eso es lo que realmente nosotros estamos buscando, que todas las personas que vengan para acá, que exigen o buscan a algo, un documento, una respuesta o lo que sea, se haga siempre a través de la ley. Que sea siempre a través del lado derecho, nunca del lado oscuro, ¿verdad? Sí, que se respete la ley para todo el mundo. Sí, exacto. Ahora, Víctor, cambiando un poco el tema, ¿qué te pareció la parada del 4 de julio? Mira ese... Formidable. ¿Viste esa gente de ese camión? ¿Cómo se fue a caer esa gente después que frenó el camión? ¿Qué fue lo que pasó? Yo no sé. Te vieron a ti, entonces... Se asustaron. Alguien que estaba manejando, que te conocía. No. Que diría, mira Aguirre. Y frenó y todo eso. No, para nada. Mira, estábamos filmando ahí, de repente el camión paró. Debe haber habido otro vehículo adelante que frenó o alguien se atravesó. Oye, o lo que sea. ¿Qué altura tenían esa gente? No sé, pero menos mal que no se cayó nadie para abajo. Hubiera caído alguien para abajo y hubiéramos tenido que mandar ese video para algún lado. Gracias a Dios no pasó. Pero qué bien quedó la bonita la parada. Muy bien. Muy organizada. Sí, los militares primero, después toda la gente del gobierno. Política, la parte de la administración. Y después algunas empresas que quieren hacer... tú sabes, su publicidad y regalarle caramelos a todo el mundo. Mira, Víctor, y además que te voy a contar que pasó, por ejemplo, un carro de Lolitas, la fundación que vino la semana pasada. Sí, que Araceli, exactamente. Gómez dirige, ajá, sí. Dirige, así que mira, ellos tenían su carruaje ahí, estaban pasando, estaban desfilando. Bueno, sí. Y así como esas organizaciones, muchas otras, lo cual me parece... muy bien de parte de ese tipo de organizaciones porque realmente ayuda a la familia, ayuda a la persona. Bueno, Walter Restrepo, muy bien. Por supuesto, lo que es la Casa Hispana, Víctor, te deseo la mayor de la suerte en tus reuniones de la Casa Hispana y con toda la gente que está ahí. Así que, bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero queremos recordarles siempre que siempre tienen que estar
agarrando el toro por los cuernos. Así que será hasta la próxima. Nos vemos la semana que viene. Y me voy contento. Ajá. Porque hoy no me encontraste un alfiler. En ningún papel, en ningún lado. Nada. Así que bueno, qué bien. Bueno, Víctor, muchas gracias a usted por estar con nosotros y será hasta la próxima.